Hola y bienvenidos fans de LeGames, soy Levieto, estamos aquí en Banner Saga, episodio 4. Bastante seguro de que estamos en el episodio 4, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio perdimos a Gunulf, culpa mía, 100%, porque quería arriesgar y arriesgué y perdí. Entonces ya no tenemos a Gunulf, ahora tenemos al resto de señores. Hay uno que está herido, aunque ha subido de nivel. 10 de reputación. No tengo tanta, ¿eh? No tengo tanta. Teniendo en cuenta cositas, no tengo tanta. Vale. Pero bueno, no pasa nada. ¿Y esto? Ah, vale. Que era de nivel 1. Vale. Está herido, tío. Y luego tenemos a la señora esta, que no la voy a subir todavía. Y este chico también. No les voy a subir. No les voy a subir de momento. Así que vamos a ir. Vamos con lo que tenemos. A seguir y a luchar contra los Dregs si hace falta. Estamos de campamento, ¿no? Justo dejé. Imagino que justo dejé de jugar para descansar. Bueno, pues vámonos. No sé si estamos cansados o lo que sea, pero bueno. Es que nos ocurrió lo de la caravana y supongo que paré para guardar la partida. Se nos cae la moral, tío. No están muy contentos, ¿eh? Vamos a dormir bajo una mega roca. Así me acuerdo las voces, tío, porque se me olvidó un montón. La caravana se detiene en la piedra del dios sobre sus cabezas para un breve descanso. Los guerreros se alegran de ello y la piedra te da una antigua sensación de estar vigilando de modo reconfortante. Aunque no ayudan el suelo de la base de la piedra del dios está cicatrizado, como si hubiera un forcejeo. Mercaderes. No Dredge. O sea, no hay coma, ¿no? Hay multitud de bienes rodeando a Dengler, un barril de idomiel que sabe de hace cuánto tiempo, plata suelta. Una estatua hecha de esta vez, es un dios muerto. ¡Ah! O sea, hay un hermano muerto. A ver. Deja la sofía prisa de hermano de mercader. En medio de un montón de cuerpo de algo brillante, la atención. Cuando es un cuarto de oro que sobre todo un jugador y ves que tiene 5 niños dorados colgados. El hermano de mercader, supongo que no lo consiguió, murmuras. No dicen devolverlo, supongo. Si le lanzas el clamor y le dices que se guarde él, si puede confiar en él, es en él. A ver, una reputación. No sé qué les hizo pensar que la piedra del dios sería segura. Bueno, es este tío, sería segura, gruñe Morg. Estamos completamente expuestos aquí arriba, dice Morg. Si vamos a descansar, creo que sería aconsejable hacerlo un poco más lejos. Esa es la piedra del dios. Dengler siempre fue uno de los favoritos entre los hombres. Como dios de buena fortuna, creían que traía suerte, riqueza o cualquier cosa que deseas tener, lo que no podías conseguir por ti mismo. Para la fortuna tiene muchos significados. Finalmente sigues adelante. Lo he desbloqueado. Piedra del dios de Agrolador. Tiene una balanza, ¿no? Qué raro, ¿no? La fortuna. Una balanza no. Tengo poca peña, tío. Somos un montón de bar, pero. Los suministros vamos bien, porque tampoco vamos tan mal. O sea, no es que se pierdan 9. En la distancia de sumo se ven de los árboles, pero los drones no hacen fuegos, dice Mor. Pero llama su atención. Usábamos fuegos así para guardarse las grandes guerras. Sí, pero se han hecho más inteligentes. Voy a ponerles a todo boca a la vez porque no me acuerdo de las voces. Tengo el sonido alto, ¿verdad? Altísimo, parece. Dame un segundo. Que apañé esto. Es que creo que está muy alto el sonido. Configuración de sonido. Ah, no especialmente, ¿no? Ah, sí, que está alto, sí. Hola. No sé, luego lo compruebo. Así, yo creo que sí está bien, ¿no? Así más o menos, hola. Un poquitico lo subo. Así más o menos, yo creo que sí está bien. Se ha hecho más inteligente. ¿Por qué se han intentado llamar nuestra atención? El otro grupo que venía de Shield ha sido enviado hace ya. No importa cómo mires, investigar ya a tiempo. Venga, vamos para allá. El sueño de una batalla más adelante te obliga a regresar al follaje evitando cadáveres de Val y Dredge esparcidos por el suelo. Entras en una masacre de gran número de Val rodeados por Dredge. No hay tiempo para clasificaciones, cargas a la batalla. Fuck. Pensaba que... Bueno, a lo mejor esto me da héroes. ¿Quitamos a este tío y metemos a este señor? Es que está herido. Herido es que tiene menos vida, ¿no? Empieza con menos vida.
Vale, vamos así. Ludin, ¿por qué Ludin? Ah, vale, claro, Ludin estaba. ¿Te asciendo? Y de reputación. Solo uno. Ah, vale, no. Aquí ha llegado a su máximo. Vale. ¿Esto qué era, tío? Fue cantidad de voluntad que pusieron las acciones. Ah, vale. O sea, uno ahí. Y no sé, otro ahí. Vale. Pues para adentro, a ver qué tal. ¿A cuántos hay? O sea, hay muchos dreads. Es un asco siempre. Vale, hay un huevo de dreads. Ah, espera, ¿estos barls son los míos? Ah, vale, sí. Digo, a lo mejor hay como de cerca había otros barls. A ver, debería haber mínimo. Uf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos somos 6. A ver, tú puedes estar ahí, intentar encargarte de esos. Tú puedes estar ahí. Tú ahí. Tú ahí. Tú ahí. Tú aquí. Y tú aquí. Tienen todos la misma vida, ¿no? 8, 10, 9, 10. Uno más tochito por ahí. Vale. ¿Qué poderes tenía? Rompe arma del enemigo y castiga a los enemigos por contraatacar. Au. 5. Vamos a ir moviéndonos para que al otro le cueste. Una de fuerza, tu objetivo, impacto pesado. Siempre se me olvida que hacen estas cosas. Prefiero hacerle 5 de daño y ya está. Al siguiente le mato. Uy, que me lo tumban. ¿El siguiente quién es? Ese. Me vengo aquí. Pasamos de este, me vengo aquí. Porque este. Sí, yo haría esto. Proca una unidad decente para que te ataque a ti. Tendría que haberlo hecho porque tampoco hemos hecho mucho más. Vale. A este no lo podemos matar. A este le podemos dar un buen meco. Ah, tiene lo del ariete. Eso está chulo. Pero de momento vamos a pegar y ya está. ¡Ay! Quería darle. Mierda, me equivoco. Quería darle solo. Bueno, igual. Vale, este hacía lo de empalar, que es que lo empujaba a sitios, ¿no? Vale, si yo me vengo aquí y te hago lo de empalar y te meto un montón. Ah, pensaba que te empujaba contra uno de mis. Dos mil. Uy, ojo, 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 eh. Ojo, cuidado. Uno, uno. No les hago mucho. ¡Oh, seis! Podemos matarlo. Sí, podemos matarlo. Uno menos. Cuatro, cuatro. Mira, uno menos. O puedo intentar hacer esto. Ah, vale, no, pero esto es a alguien. Ya me lo cargaba. O puedo pegarle a este. Y así hace menos daño al siguiente. Y sabe, cuanta menos vida tengan, menos daño hacen. Esto solo hace uno, ¿por qué? Porque tiene muy poca vida. Está muy tocado. Este me lo van a tumbar probablemente. 3, 2. 2. Eso que hacía, provoca la provoca. Nah, va a pegar. 3, 4.
Nada predecible eso. Este es el que tiene el ariete, ¿no? Podemos hacer... Claro, no podemos... ¡Oh, pero espera! Me puedo mover aquí. Ojo con esto, ¿eh? Gasto un montonazo de esto, pero... ¡Ah, ariete es solo de una! ¡Ay, soy tontísimo entonces! Pensaba que ariete era a distancia. Pues nada, termina turno. Muy mal eso, ¿eh? No estoy puesto. Este no quita vida, tío. Creo que lo tienes que estampar contra un enemigo. Solo entonces funciona. Podemos quitarle dos. O tres de armadura. Cinco armadura. Ah, vale, ahí se choca. Están muy juntos, tendría que aprovecharlo. Mira, 9 a ese, 4 a este. Que venga el dolor, un enemigo, este es el mío, es por contraatacar. Nada, vamos a matar a este. No, mira, vamos a dejar a este sonado. Para que no haga mucho daño. Este no quita nada, pero bueno, no sé, vamos a seguir pegándole. Me tiene muy rodeado, ¿eh? Este de 4, este de 5, este tiene un montón. No, yo le pegaba a este y lo matamos. Recordemos que matarlos no merece tanto la pena porque van... Vale, no se ha muerto. Porque van... van ganando turnos. Vale, hemos gastado toda la cosa esta, así que no puedo hacer arietes ni cosas de estas. Vamos a matar a este, creo yo. No, ahí. Uno menos. Me quieren tumbar el chavalín. Al final lo conseguirán. Porque el chavalín está tocado. Pero ahora sí, ¿no? Ahora sí empalo. Si empalo a este... Se choca contra el atrás, ¿verdad? No, no funciona así. Bueno, pues este está muerto casi. Mira, 8. Podemos matar a este. Vamos a matar a este. Vale. Pues llego aquí, ¿no? Sí. 5. Y 6. Al final este se me ha quedado cojo, tío. No he hecho nada de daño. Mira, ahí, eso sí, ahí se golpean. Ahí se hacen daño. Mira, vamos a hacer lo del grito este. Para que me vea a mí. ¿Por qué? ¿A qué ha venido eso? ¿Por qué ha hecho eso? No ha sido su turno, ¿verdad? Me quito este ya y ahora el otro se queda solo. Es lo del saqueo este. A casita. Siempre esto pienso que suena súper fuerte. Otra vez vuelve a estar herido el príncipe. Han subido a todos. Bueno, menos Ludin, que es un bringao. Este no era el rey.
Dime que vas a dar unidades nuevas, por favor. Dime que hemos salvado gente. ¿No? Ah, vale, cuando la batalla acaba unos bar, poner hacha a su lado y depende de la pipa. Hakon te saluda. Me alegra que hayas visto nuestra señal. Explica bien de skill y los han rodeado. Os han visto a lo lejos y han encendido un fuego para llamar vuestra atención con el riesgo de alertar a ustedes también. De vuelta a la caravana y considerar que el grupo son a tus filas. Vale, pero no se ha unido. Como que moral de caída, hemos salvado a Peña. Mogor viene a Teguín privado. He visto algunos guerreros desaparecer. Dice, primero pensé que era mi imaginación, pero ya estoy seguro que varios simplemente han desaparecido. Casi todos los hombres, pero también algunos van. No lo entiendo. Si es deserción, no puedo permitirlo. Ejemplo, no, hombre, ¿no? Preguntaré, ¿sabes que han vuelto? Yo no puedo sacarles una respuesta directa. Dice, a cambio, los otros negaron completamente. No puedo que sean los humanos directamente, pero maldito sea yo si Luden no tiene nada que ver con esto. ¡Ojo! Ojo con Luden, va. Que es un pringao. Que no vale la lanzapana. Yo lo ordené, dice Luden cuando encaras. Envié hombres para traer de vuelta al oro el carromato que dejaste atrás. Ah, el que se carió Gulluf. Vaya, pues eres un asqueroso. Si tienes un problema con tus guerreros unidos a ellos, quizá deberías tenerlo bajo control. Golpea en su ridícula cara. Explica tus actos. Dejaste un montón de oro esparcido por la montaña, dice Luden. ¿Cuáles son las probabilidades de que esté ahí unos meses? La única razón para que cada uno nos llevamos una parte es que no confías en nosotros. A veces si no para. Gente, amenazale. Ya parado, dice él. Estamos demasiado lejos ahora como para que alguien alcance la caravana de nuevo. Su comportamiento petulante es insoportable. Madre mía, Luden, ¿cómo vas a acabar? Tus guerreros exigen un descanso, te asalto un suspiro. Honestamente, también empieza a sentir la virtud del tratamiento. Vamos a apoyar un árbol caído, jugueteando con una corteza de pan. Hace más frío, dice, mirando fijamente a la distancia. Ya se puede ver Riddehorn desde sobre la montaña. Una bandada de cuervos se desplaza a lo largo del cielo, despejando la fortaleza. Deberíamos seguir esos pájaros. ¿Por qué? Sin otra palabra, Mor empieza a correr hacia los pájaros y cae por el acantilado. De repente está surcando el cielo, aleteando con los brazos con todas sus fuerzas. Cae en picado hasta Riddehorn antes de estallarse en llamas y chocar contra la torre. Se esmenuza como un tronco que anda en la fogata. Vaya. Estaba soñando, estás desmayado. Pero bueno, ¿what? Piensas que te has vuelto loco, entonces te despiertas. No recuerdas montar el campamento y quedarte dormido ante la hoguera con troncos humeantes. ¿Qué está pasando aquí? Murmuras. Mor se acerca a ti, fogata. Hakon, ¿lo has visto? Empieza. Sí. Los dos acordáis no contárselo a nadie. Todos están para ascender, tío. Pues que no tengo mierda. No tengo cosa esta, No merece la pena. No de momento. Ya veremos cuando vaya a salir el combate. Como antes del combate puedo hacerlo. No hace falta hacerlo ahora. ¿Hace un poco la moral? Venga, pues vámonos de aquí ya. Que somos un montón de guerreros y se nos acaban los suministros. Estoy seguro que los has visto, dice Mor, pero nos están siguiendo. Tenemos a los Dres pisando nuestros talones desde que dejamos piedra del dios, y son muchos. Estoy seguro que también hay muchos delante de nosotros, pero estamos solo a medio día del denso bosque. Allí podemos despistarlos. Los despistaremos. No me da pena luchar ahora. Los Var nos gusta estarse en los sotobosques, pero los Dres lo odian incluso más. La mayoría se detienen fuera del bosque y aquellos que son abatidos sin demasiado esfuerzo empiezan a ocuparse de la linda del bosque y esperas ser dejado atrás a otro lado. Bien. Si hubiésemos luchado, hubiésemos luchado. Tiene lo bueno, ¿no? Que puedes subir niveles, pero al final, si no puedo convertirlo en tal, pues no me queda moral. En lo profundo del bosque tenía la percepción y sensación de que los dedos te están rodeando y en gran número. Sus figuras negras crean inquietantes patrones a medida que se mueven los árboles en todas direcciones. Llamas a Mor para que se acerque. Prepara nosotros para la batalla. ¿Alguna idea? Sí, reza al dios que quieras. Hay más de ellos de los que jamás hemos visto esperando en el otro lado del bosque. Es posible que nos superen ampliamente en número, especialmente si esperamos. Irsa aparece inesperadamente. Esta era una bruja, ¿no? Esta genera fuego o algo así. Y sí, dice dando una palmada a sus flechas intencionalmente. Puedes incendiar parte del bosque para llamar su atención mientras escapas, o puedes intentar traerlos hacia la trampa. ¿Fue idea tuya? Pregunta, se coge hombres inocentemente. A ver, el cambio de costumbres, premia y se dispersa, incendia el bosque como distracción, atraes hasta el bosque y quémalos. Venga. Creas una fila de protectores y le das una descarga de flecha en su dirección, atrayendo justamente a montones de ellos hasta los árboles. Ante tu orden, irse a disparar flechas llameantes a los puntos de estrategia. Los árboles arden y el fuego se propaga. Muchos casi inmediatamente, pero los van empiezan a perder su coraje. Pronto la caravana está desorganizada. Unos luchan y otros luchan en creación de infierno. Irse ha desaparecido. Luin pasa con el autorizado. Te dejas de los hombres, pero preocuparte. Ay, 35 bar menos.
¿Dónde está Irsa? Tras de ti y Ibar, que os siguen, pero no tantos como esperaba. Los Dres, distraídos por el fuego, por suerte no se han dado cuenta que han escapado. ¿No está contigo? No. ¿La forzaste a hacerlo? ¿Dónde está? ¡No la forcé a hacer nada! ¡Fue idea suya! Ludin contempla las llamas inexpresivo. Intenta, por todos los medios, no demostrar lo que significa para él. Estaba tío por un momento. Tenemos que salir de aquí, Hakon. No tenemos unos minutos. Tenemos unos minutos como mucho. No sabemos si se ha ido. De todas maneras, a lo mejor se reúne con nosotros. Mejor reúne a nosotros. Alguien arrastra a Ludin contra su voluntad, pero no hay gritos ni insultos. Así es casi peor. Diantres. Puedo tomar peores decisiones. Reputación. Esto es lo que hay que ganar. ¿Cómo estamos de...? ¿Cómo está el mapa? ¿Cómo estamos? Si vas a... Si vamos al... Me sale Roquefort, pero claramente no es Roquefort. Si vamos al Roquefort este... ¿What? Ah, vale, vale. Estamos a... Vale, vale. Ah, estábamos yendo en dirección contraria. Pensaba que íbamos hacia aquí. Ah, pues estamos ya. Estamos ya. Hemos llegado, como quien dice. Estamos ya, míralo. Claro, se va a llegar aquí. Míralos. Mira qué brazos tienen todos. El concepto de Barley está bastante bien. Tiene los brazos muy largos, ¿no? Están como un poquito desproporcionados solo. Hay como muchos más Barga luchadores. Miembros del clan Cero. ¿Qué son miembros del clan? Gente que no está simplemente en la caravana, que son de verdad amigos vuestros. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Un poco lento esto, también te digo. No hay un F1 como en Final Fantasy 9 para pasarlo rápido. ¡Ostras, que está quemado! ¿Esto era una ruina? Cuando... O sea, no es que la historia la tengo un poco perdida. Sé que estamos llevando al chaval a un sitio. Porque es el rey de venta, tú sabes qué. Por eso... Mira, hay un Dres ahí muerto. A ver, ojo, cuidado, ¿eh? No me gusta. Todo el juego así. Un sandbox, pero con esta velocidad. ¿Qué es todo este lío? Parece como si una gran batalla hubiese tenido aquí lugar recientemente. Pero solo hay cadáveres de Dres. A lo mejor vemos algo desde la torre. Haz que los Vale inspeccionen los edificios y se aseguren de que no hay Dres esperando para alquilarnos. Estoy en ello. Y no montéis campamento ni hagáis fuego. Echaremos un vistazo y saldremos de aquí antes de que pase nada más. ¿Quieres decir aún peor? La bruja de fuego un poco también que le den por culo, ¿no? O sea... vale. Que tenemos solo torre y héroes. Vale, pues torre. ¡Que de verdad hay que pegarse! Hombre, pero yo qué sé. Este está herido. Pero es que este no vale nada. Por un día yo lo meto, tío. Más Barl, que los Barl están bien. Voy a subir el nivel a alguien porque es que esta gente no hace nada. A ver, como esto al final cuesta poquito. Bueno, 5. Vamos a hacer la build del daño. Vamos para allá. Directamente, listo para la batalla. Hala, de bocas. Esos son los que disparan, ¿verdad? Ahí, bueno, vale, sí. Espera. Creo que por ahí no voy a poder. Mejor que por aquí vengan Dres. Es mejor que
Tú. ¿Qué, cuál es el orden? Vale, tú vas el primero. Tú vas a ir por aquí, el primero. Supongo que... vale, espera, no. O vas tú el primero, tú ven ahí. Tú ponte ahí. Y por aquí que vengan tres. ¿Y tú por allí? No sé. Aunque me veo que este va a venir por aquí. Seguro, además. Vale, nada. No ataca. No le habrá dado tiempo. Cabrito. Para que este tío llegue hasta aquí, tú tienes que estar mínimo aquí. Ah, pues de aquí no haces nada. Bueno. Es una apuesta. A largo plazo. Ah, vale, se van. Estos huyen. No acordaba. Huyen y tiran piedritas. No podemos matarle, pero vamos a hacerle pupa. Que creo que lo que voy a hacer es lo de dar voluntad a alguien. Que va a ser a ti. ¿No? Espera, dado de voluntad aliado. Vale. Te da voluntad a ti. Tengo otro objetivo más uno de devolver el favor. Voy a ir a por él. Ya te la devuelvo, ¿no? Vale, sí. Bueno, a ver, la he devuelto un poquito. ¿Qué poco movimiento tiene este? Podemos cargarnos a este. ¡Oh, cargarnos a este! Espera. Ah, vale, no. Por un momento pensé que este era el que tenía el... No sé para qué he hecho eso. Creo que no es una buena idea. Creo que en absoluto es una buena idea. Tendría que haber traído al de la larga giratoria hasta aquí. Pues matar a este. Y nos lo quitamos de encima. ¡Au! ¡Jolín! ¡Ay, Dios! ¿Cómo me bloqueó el paso a mí mismo? Tendríamos que avanzar todos juntos. Vale, este me lo cargo. Y que ya no haya tontos de estos. ¡Hala! Uno menos. Es que tiene la malicia, ¿no? Venga, va. Dame a mi hombre. Lo puedo tirar. Aunque no veo mucho para qué. A ver si hacemos un poquito la envolvente. ¡Ah, mierda! No lo mato. Aunque este tío no va a hacer nada. Este tío no va a hacer nada hasta que llegue por allí.
Vamos a gastar honor de este llegando hasta allá rápido. Y luego simplemente nos pegamos. Me iré a cargar a uno de estos, la verdad. Ay, Dios, qué de golpes he recibido por nada. Esto no va a llegar, ¿eh? Ojo, se puede hacer un ariete ahora, ¿eh? Sí, sí, ahí se puede hacer un buen ariete. ¡Deja de tirarme mierda ahí! Mira, 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 mira. ¡Ah, no puedo porque es grande! ¡Qué feo! El posicionamiento es tan importante que el no darle ninguna importancia a mí, yo, al final me va a traer un montón de problemas. Madre mía, qué pesado que eres. Para afuera. A casa. Solo hemos perdido al humano. Total, que todos le atacan. O sea que, bueno. Claramente los Vals son mucho mejores que los humanos, así que no. Tampoco hay que. 8, ni siquiera 10. Te aparece muy destrozado, mirando como interminables horas de Dredd marchan abajo. ¡Satisfecho, Jacón! ¡Satisfecho, Jacón! Pregunta Mor. El gran número de Dredd te recuerda a grandes guerras. He visto bastante, salgamos de aquí. Mort se detiene delante de los cadáveres de un hombre y una mujer. ¿Crees que esa escoria subió hasta aquí por esos dos? Pregunta Mor, apuntando el arma ensangrentada hacia ellos. ¿Tienes idea de quiénes son? El hombre no lleva ropa de abrigo y no está en condiciones de majear al norte. La mujer lleva un tocado, una falda sencilla y un chal. Ah, no, es un hecho. No, pero hay algo raro aquí, dice Mor. Se detiene y pone la oreja en el pecho del hombre. Este sigue vivo, la chica no. El sonido del metal llega desde el patio más abajo, amortiguado por la densa nieve. Maldice, rápido, abajo, trae al que está vivo. Salta de escalera mientras baja gritando desde Val. Los tres salen al campo. ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, Dios, no! Parece una oportunidad de presionar tu ventaja. Ah, es que esto luego era. ¿Cuánto de difícil es? Pero será justo ahora, desde lo mierda que estamos hechos. Fue formación, yo qué sé, tío. Venga. Va a ser difícil, va a ser combate. Me lo pongo difícil, tío, pero. Oh, tenemos esta gente herida. Vamos a darle a. No sé, a Morg nivel. ¿Cuánto te va a costar? ¡15! No merece la pena tener un héroe super subido, eh. Mejor te lo supones a este, que cuesta 10, ¿sabes? Yo qué sé. Me pongo al Ludin, tío. Bueno, al menos no está herido, ¿sabes? Como el otro. ¿Cuántos van a ser? Va a ser un porrazo, tío. Van a ser 25. Uy, pues son poquísimos. Porque tampoco. Bueno, a ver, son grandes, ¿verdad? Y estos llamaban gente, ¿verdad? 18 de vida. ¿Dónde vas, 18 de vida? ¿Dónde vas, 18 de vida? Tú mejor ahí. ¿No? Sí. Yeah. Ah, tendría que. Ah, tengo que mirar los turnos, tío. Para ser yo el primero en llegar. ¡Ah! ¿Me he quitado 4 de armadura? Me he quitado 4 de armadura. Yeah. Vas a rodearle.
Y atácame a mí. Vamos a rodearle y que no tenga escapatoria. ¡Oh! ¡Topto! No me gusta la formación como está hecha. Rodearle deja muchas unidades sin hacer nada. Me ha quitado 9 de vida. Me acaba de quitar 9 de vida. ¡Ja, tontos! 6 de vida. ¿Pero dónde vas, animal? ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Que está muerto ya. Es que no les hago nada. ¡60%! Estoy fuerísima, ¿eh? Estoy fuera. Voy a perder. ¿Cuánto hacía esto? Daño de fuerza normal a 3 enemigos. Pero mira eso. ¡Qué palicita te he pegado aquí! Otro menos. Madre del amor hermoso. Que tiene 18. A ver, 18 de vida. También es que no lo he pensado, ¿sabes? Ahora que lo pienso. Ahora, pensándolo. Ahora en frío, me doy cuenta de que de 18 de vida a lo mejor es mucho de vida. Madre de amor hermoso, basta ya. Atácame a mí. Lo ha hecho. Lo bueno es que se tiene como 15 de armadura, entonces renta mucho hacer eso. Vale. No. Ah, mira, ahora va a llamar. Está como para llamar a alguien, ¿no? No voy a llegar a... Va a llamar a alguien. ¿Ha llamado a alguien? Mira, ahí está. Va a ver, que un dreg, ¿sabes? Tampoco... No tendría que haber... ¿Qué venderá ya? ¿A qué no le vamos a dar? Vamos, Ludin, dale. No llego. Ah, tenía que haberle gastado el... Ahora ya hay que gastarlo todo. Espera un momento. Vale. Fuera. Esto se va a ir a CD. Ya te irá. ¿Quieres...? Puedes aprovechar la oportunidad para echarte atrás, abandonar el combate inmediatamente. Va, no, vamos de aquí.
Hemos perdido a uno y estamos los demás hechos mierda. No vamos a ponernos a... Además, es que la reputación es que no me vale para nada. A ver, no, sí. La reputación sí que vale. ¿Qué está pasando? Tenía un ojo en la pelea. La siguiente vez que miré, los derechos estaban inundando el patio. No puedo decir cuántos más nos esperan ahí fuera. Pero es mucho. Si vamos a volver por el puente, tendremos que luchar. ¿Alguna opción? En realidad no. Al menos que quieras llegar al valle, a ese valle al que vamos y tener que irte de la misma manera en que llegamos. Hakon, creo que deberías echar un vistazo a esto. Ahí cerca un hombre había sido envuelto y tendía junto a un pequeño muro protegido del viento. Creo que este hombre es un sanador. Eso conlleva más preguntas que respuestas. ¿Y qué pasa? ¿Los tejedores de encantos en Riddlehorn? ¿Por qué? A lo mejor ellos sabían algo de lo que iba a pasar. Si nos va a decir algo que necesitamos saber, tenemos que salir vivos de aquí. Pero es del Hengasar. Van a ir los tres, tío. Digamos cómo vamos a defender los vertederos y nos atacan de nuevo. Cada día que estamos aquí, los tres apilarán. ¿Cuántos a la mañana? ¿El doble? ¿Al día siguiente? Pues mira, tú decías, Hakon, pero no podemos escapar de esta. ¿Hay una solución? Hay una solución. Si los Vael caen, se hay que ir luchando ahí y se quedará atrás. Joder. Ah, o sea, una batalla, pero si alguien se muere, se lo perdemos de verdad. No, tío, vamos a esperar. Difundir mensaje. Es que, uf, ostras, si nos vamos y alguien se muere y lo pierdo para siempre, lo mismo lo pierdo a todos, ¿sabes? Montados en la vigencia, dice Mor. ¿Quién sabe qué harán los Dre mientras tanto? Quizá intenten matarnos de hambre o agotarnos. Quizá intenten esconder sus números. ¿Qué quieres hacer? ¿Mejor recuento? No, esto no es la información que estamos observando. No me da sorpresa cuando estéis de parte de los demás. Que nada más mientras tanto. Vale, descansar un día. Hay una calaverita. ¿Qué significa que...? Estamos listos, Juan, el enfoque. Atrás de ataque de cogonillos, sale de paso de vanguardia, envía a los protectores hacia adelante y defensivamente, sale y ataque bien talos, envía para más atención y escapa. Pff, ¿qué sé, tío? No lo sé. Es que esto puede salir mal, tío, pero esto... Pero defensivo es que va a haber mucha peña. No sé, vamos a ir agresivo. Si consigo que se separen suficiente, podríamos ocupar de forma mucho más fácil, quizá vale la pena intentarlo. Se envía a los más adelante para los lados de tres. Se acercan unos cuantos de enfrente y rápidamente son derivados desde la cantidad. Ninguno más muere en el anzuelo. Y lanzan piedras explosivas a cualquier que esté cerca. Déjame ver tus tácticas. Atrás. Puede que tengamos perdido cualquier ventaja que hemos podido tener. Creo que la pelea va a ser un poco más dura. Me cago en la madre que me pare. Vas a luchar defensivo, tío. Una fila de protectores podría forzar a tomar el camino estrecho y poner en media posición. Pues es una ventaja segura. Tu vendedor se agrupa al frente, empuja hacia adelante a través de los mazos y a meter explosiva. Con unos pocos a bajar la caravana, sigue cruzando el istmo. Ahora solo queda luchar mientras huyes. Como Mor predijo, te rodeas de todos los ángulos y empieza a romper cabezas. De pronto, los escudos salen el camino. O sea, ahora está más jodido, ¿no? Ahora hay más tíos. ¡Ay, Dios! Que está la gente súper pupitas. Esto. ¿Lo subo? Es que es el más tocho, ¿eh? Sin duda. Por la armadura. ¿Y esto qué hacía? Me dio de esquiva. Bueno. Me van a dar una paliza, van a ser un montón, ya verás. Bueno, los justos. Pasa que están como en todos los ángulos, ¿no? Me interesa que este sea el tío que está aquí. Entonces vamos a hacer la guardadita. De meter a este señor aquí. Vale, ahí. Y este... ¡Ah! ¡Ahora no puedo! ¡Pero de gracia! ¿Lo que me ha hecho? A ver, son todos como de metralla, ¿no? Entonces tampoco deberíamos tener mucho problema. Me ha dado una paliza tremendísima, ¿eh? ¿Cómo lo tengo claro? ¡22 de... ¡22! ¡Ojo! Cuidado, ojo, 22 de vida tiene ese bicho. 22 de vida. ¿Cuánto? 22 de vida. Bueno, mira, oye, 5 de defensa menos. Mira, 4 de defensa menos.
¿Cuánto movimiento tiene este pavo? Este es el Giritos, ¿verdad? Ah, no. Mira. Fuera. A tu casa. ¡Ay, Dios! Que tiene 22 de vida, creo que irá por él. Tengo que ir a por él. ¡13! ¡30! Ah, fuera de armadura. ¡Au! Este es el Giritos. Si le pegan a este lo matan. Vale. Debemos suponer. Desplazar las casillas, no me interesa. O sea, no me interesa gastar un rango uno solo. El objetivo sangra uno de fuerza por momento en el siguiente turno. Ah, vale, eso está. La idea es echarlo fuera. Y que la siguiente se pierda vida al moverse. Por suerte, no es por algún motivo, me están teniendo respeto y no me están... Pero bueno. Es que claro, si te pego de normal no te voy a quitar nada. Tengo que seguir intentando... romperle armadura. No, ya no tiene armadura, ¿sabes? Mira, se movió un montón. Llego bastante. Tumo. Bueno, adiós. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta! Veo que ha decidido no matar al que está a uno de vida para matar al que está a... Eso está bastante bonito. O sea, el Adit estaría bien en combinación con Ludin. Si no se hubiera movido ya. Toma. Oh, lo sabía. ¿Cuánto está este? Este se lo aguanta. Este está poderosísimo. Mira. ¡Ay! No, pensaba que tú tenías el Girito. El Girito está muerto, ¿no? Sí, es el que se ha caído. Se me han caído dos ya. Me han matado dos. Pues este vamos a ganar, pero vaya que... Jolín. 70, venga, hombre, no me falles. Ha estado duro esto. Vale. A la siguiente volvéis. Pues una pena que haya un tío con 22 de vida por ahí, pero bueno. Te mueve un poco a que descanses, ¿no? Te fuerza un poco a que gastes recursos para descansar. Pues que no tengo suministros casi. 9. Con el primero que fue juego, te notarías y un recuento de campo de batalla. Tu guerrero lo está haciendo tan bien como podías esperar. Afortunadamente, había suficientes para seguir adelante. Los dedos están furiosos, pero caen rápido. Piensas que puede dejar atrás, fueron a ser en este momento. Vámonos, tío. Es que no vas a seguir matando gente. Hacer recuento de supervivientes suele pasar cuando has podido para llegar tan lejos con asado un salón inconsciente. Espero que haya valido la pena. O sea, adelante tenemos un healer. Pero está en mayo.
¿La estandarte siempre tiene la misma longitud o se hace más largo cuando tienes más gente, sabes? O cosas así. Ah, siguiente objetivo. Ah, directamente. Joder, el camino de vuelta, enterito. Qué divertidito. A ver, a ver. Hakon, ven un momento. Creo que hay algo que deberías ver. ¿Es una fiesta de bienvenida de Grofheim con hidromiel? Es casi lo único que quiero ver. No hay tanta suerte. El sanador de Riddehorn se ha despertado. Dice que se llama Eivind. Suena nombre de sanador. ¿Cómo está? No, muy bien. ¿Dónde estamos? Un día o dos de Grofheim. Te encontramos en la torre de Riddehorn. ¿Qué estabas haciendo allí? Grofheim. No, eso no es así. Juno. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer que estaba conmigo? Ella no lo consiguió, amigo mío. Solo trajimos a los vivos con nosotros. No. Tenemos que volver. No lo creo. Conseguimos salir de allí no hace ni dos semanas. ¿Sabes si los Dredge estaban invadiendo Riddehorn? Dredge. Tenemos que volver. Es una maldita tumba, chico. Lo siento, Eivind. La chica está muerta cuando llegamos. Lo que tenemos que hacer es decirle a Jorun lo que está pasando y prepararnos para sangrienta guerra. Así que tú... Está muerta. No pude salvarla. No pude salvarla. De repente Eivind parece apagado. Se cae al suelo y hace gestos para que algún bar le ayude a subirse a un carro. No es lo que esperaba oír. No estoy seguro de lo que esperaba. Venga, Ovin. Cuanto antes llegamos a Grofheim, mejor. Tiene pinta que hay como 80.000 opciones distintas para que pasen cosas, ¿eh? Porque como podría haberme quedado, haber defendido, a lo mejor se despertaba allí. Y estábamos con la chica. ¡Epa! Ozu. Mira qué pincelada. Capítulo 4. A casa no volverán. Ahora vamos con los otros. Yo lo dije, que parece que se iban a juntar en el centro. Jolín, pues Grofheim era grande, era grandita, ¿eh? Ahí está. Estos son los que habían entrado en la ciudad, ¿verdad? ¿Qué te había dicho, Rook? El hombre tiene una mirada trastornada. Está de pie, el hacha apuntando en dirección al otro lado de una docena de hombres. ¡Ekil, bastardo! ¿Recuerdas lo que dije? Piensa con cuidado lo que quieres. Esto es lo que consigues. Ekil se aleja, dejando que te encargues de sus bandidos. Ah, directamente a la cabeza. Juli. Tengo... ¿cuánta? 57. Estos tienen una burrada. Estos tienen una maldita burrada. Ah, es verdad, estos eran... pues son todos humanos. Vale, dijimos que los arqueros van detrás. Bueno, será humanos contra humanos. Y el bar como... ¡Hala! Pregunta al arquero, tú. Vale, a ver. Tú ahí. Tú ahí. Tú ahí. Ahora tú ahí. Tú ahí. Mira, una posición súper... bien pensada. Ay, pero ya no quería matar humanos, ¿verdad? ¿Y eso? ¿Esos cúdicos? Me adelanto. Ya me vendréis. ¡Ah!
directamente la cabeza. Pues te la voy a devolver, ¿cómo te quedas? ¿Qué hacía esto? Cuatro ataques de una fuerte abertura. Ah, vale, es verdad. Más uno por cada área adyacente, último impacto. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Cero. Ah, se ha puesto como escudito. Esto es lo mismo, ¿no? Sí. Esto es para que luchen juntos, ¿verdad? La gracia es que no los separe. Vale, la gracia es que este... tiene... exacto. Lo siento, señora. ¡Ay, adiós! ¿Tú tienes alguna habilidad de curar o algo así? Porque es que... tú no... o sea, tú no tenías que atacar gente. Tú no querías atacar gente. Entonces no te voy a obligar a matar peña. Es un poco, voy a hacer un poco como que sea no la, como si ya no la tuviéramos. Ah, he hecho lo mismo que iba a hacer yo. ¿Puedo moverle aquí y ahora hacer el ariete? ¡Oh, se muere! Podemos matar a aquel. Los hermanos tienen que luchar juntos, eso me ha quedado claro. Vete. tú no ganas, niña. A ver si te va a hacer daño. ¡Ay! ¡Uy, qué mal! Mejor le pegó el hachazo este. Ay, ay, ay. Au. Tú, sé útil. Ole, mira, uno menos. Tú, que me caes peor. Ah, no, a ti no te puedo matar. Bueno, pues te puedo dejar a nada, entonces es inútil. ¿Me mata? No, no. Entonces, si yo me vengo con este y me muevo aquí, tendré el más uno ese, ¿no? Bueno, se ha muerto. La idea era que la chica solo matara a Dredd, porque decía que no quería matar humanos y se ponía triste. Así que no vamos a matar. No vamos a matar humanos con ella. Los hermanos tienen que estar juntos siempre, que funcionen como un barl. Porque así tienen el bonus ese que está súper tocho. Y tengo que seguir mejorando mi posicionamiento. Por mucho que odie admitirlo, Rook, tiene razón, no podemos quedarnos aquí. Si no nos mata mientras dormimos, solo es cuestión de tiempo antes de que los Dredd se abran camino hasta aquí. No hay nadie defendiendo estos muros. ¿A dónde vamos?
En este momento los Dres ya han manifestado el sur, estoy seguro. Wintou es lo único que tiene sentido a través de los páramos. Los Dres no nos seguirán hasta allí. Y quizá conozca a alguien que sí pueda ayudarnos. Llegamos hasta Wintou. Es como el pulgar de Wyrm. Encontramos al bar, no intenten matarnos, encontramos un sitio seguro. Reúne a todos y haremos un descanso para ello. Pues lo vamos a dejar justo aquí, fíjate, porque vamos una horita. Y descanso significa guardar. Tengo entendido. Market. Mercado. Tengo que esto vale reputación, ¿no? Campanos serían a nivel 5. No tengo a nivel 5. Entonces de armadura de descanso más 2 de agresión. Repanso bajo el tiempo. No. Voy a comprar las dos cosas, tío. Y nada más. No puedo descansar, en plan, dejar pasar un día. No hay un botón de... Está el de héroes, pero no sé si esto... O sea, esto me guarda la partida. Es que no quiero repetir el combate. Es un poco un coñazo eso. 15, vale. Ya no me queda reputación, ¿sabes? Ya no me queda tanta. Yo qué sé. Esto ya sí puedes tener un montón. Claro, y tú ni siquiera eres nivel 5. Te puedo poner esto. A ti te voy a quitar esto. Porque es que, total, eres inútil. O sea, no lo vas a aprovechar. Se prefiere dar a estos. Estos no nos venden de nivel nunca por algún motivo. Mira, este sí. Y alguien tendrá nivel 5 en algún momento. Vale, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Si me deja. O sea, yo entiendo que se guarda, ¿no? Si salgo. Se ve que se dejó por ahora el último punto guardado. Pero es que no sé cuál es el último punto guardado. No, nunca te pone cuando está guardando, ¿verdad? Bueno, a ver, lo puedo ver desde aquí. 19:31, esto se hace un minuto. Vale, ya está. Vale, ok. Pues lo dejamos aquí. Un saludo hasta la próxima. Adiósito.